buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes, ya inicio de semana 24 de julio de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y le estaremos platicando varios aspectos importantes que se vinculan con la parte turística. Como usted sabe, ya prácticamente estamos a unos días de que de manera oficial arranquen las vacaciones de verano, por lo menos este receso escolar que se tiene programado en el ámbito educativo y que beneficia pues a todo el sector turístico. Le estaremos dando detalles de lo que opinan los empresarios del sector con dos vuelos directos que ahora tiene Chiapas hacia las ciudades de León y también de Mexicali, y lo que va a representar esto no solamente en el tema turístico, sino también en el movimiento de pasajeros, de gente que viene al estado por temas de trabajo. Las estimaciones que tiene el sector hotelero es que puedan alcanzar hasta un 60% para el periodo vacacional de verano. Por cierto, los bomberos invitan a la población a manejar con precaución, particularmente en tres tramos carreteros de Chiapas que se han convertido en un foco rojo, y me refiero al tramo de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, algunos tramos hacia el Soconusco por las intensas lluvias que se han presentado, y también el tramo carretero de La Chuapas, todos con altas incidencias en cuanto a accidentes vehiculares se refieren. Esto para que usted extreme precauciones. Permítame entonces entrar en materia y arrancar pues con esto que opinan los empresarios en relación a dos nuevos vuelos comerciales que tiene Chiapas. Los recientes anuncios que hizo el gobierno estatal y la iniciativa privada para conectar de forma directa a Tuxtla Gutiérrez con León y también en este caso con Mexicali provocarán a corto plazo que se refleje una mayor cantidad de personas que vengan a Chiapas por temas vacacionales, entretenimiento o trabajo, puntualizó el presidente de la Asociación Civil de Empresas de Turismo de Negocio, Sismondi Esparza Flores. En ese sentido, dijo que esto también busca a largo plazo posicionar a Tuxtla Gutiérrez como la puerta de entrada hacia Centroamérica. A eso se le suma que ahora se tiene una conexión directa con las principales ciudades del país, como Guadalajara, Cancún, Mérida, Monterrey y también la Ciudad de México. Que la capital de Chiapas tenga una mejor conexión aérea, dijo, trae más expectativas en términos económicos que va más allá de la parte turística. Es decir, que también hay una vinculación de comercios y negocios. Esparza Flores comentó que con esta acción debe ser un incentivo a los prestadores de servicios para mejorar en temas de capacitación, desde conceptos muy básicos para saber orientar a los visitantes sobre el tiempo que les llevará estar en alguna zona en particular del estado y hasta los precios de algún destino en particular. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Le decía yo hace unos instantes que hay una buena expectativa por parte del sector empresarial para este periodo de vacaciones. En el rubro de la hotelería, la gente que se dedica pues a este oficio espera por lo menos un 60% en ocupación hotelera. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, dio a conocer que se tiene una buena expectativa y confianza en el número de visitantes que acudirá a la capital. Dijo que se está viendo un verano movido, la gente está visitando el estado de Chiapas y se tiene movimiento en la parte poniente de la ciudad. En el centro no se ha registrado tanta visita, pero todavía están iniciando las vacaciones de verano y se están viendo los frutos de los resultados de las promociones turísticas que se han dado en diferentes ciudades, en donde se ha promovido al estado de Chiapas con diferentes actos culturales, mostrando tradiciones y sin dejar de lado la flora y la fauna. Niño Gutiérrez comentó que las expectativas son muy buenas. Los hoteleros, como ya se sabe, siempre han estado preocupados y ocupados por la recepción de los turistas, y esta temporada no es la excepción, por lo que esperan un 60% de ocupación en la plaza. Citó que la promoción en las otras ciudades del país ha permitido que las personas que venden paquetes turísticos del destino conozcan más detalles y de esta manera se vean resultados positivos en cuanto al número de visitantes. El empresario también comentó que al estar en Chiapas, el visitante no se queda todas las noches en Tuxtla Gutiérrez, sino que se dirige a varios destinos, pero se espera tratar de alojarlos al menos una noche y media, ya que el promedio de pernocta en la ciudad es de 1.2 noches. Para TVO Noticias de Cuarto Poder,
José Ortega. Y mire, si usted va a viajar por el estado de Chiapas, aún y cuando sea de aquí, incluso también si viene algún familiar o algún visitante, hay tres tramos carreteros que representan por lo menos un foco rojo para el Instituto de Bomberos, y me refiero al tramo que conecta a Chiapa de Corzo con San Cristóbal de las Casas, el tramo de las Chuapas y también del Soconusco, por la alta afluencia de automóviles que en consecuencia ha traído también múltiples accidentes. Para este periodo de vacaciones, la población debe implementar medidas preventivas cuando salga a carretera, debido a que la experiencia marca que son tres tramos los que representan focos rojos en el sentido de la alta incidencia en percances vehiculares, informó Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos del estado de Chiapas. Los tramos en los que los turistas o visitantes deben poner mayor atención, explicó, se ubican sobre la vía Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas, que se ha convertido, dijo, en un talón de Aquiles para los cuerpos de auxilio y las autoridades de tránsito. Lo riesgoso en estos tramos, detalló, se extiende hacia la parte del Soconusco y se asocia con los torrenciales que caen en esta parte de la entidad. Otra carretera que se debe tomar en cuenta, consideró, es la que se ubica sobre las Chuapas. Sánchez Guerrero mencionó que en el análisis realizado han sacado como conclusión que estos tramos son considerados como focos rojos debido a la alta afluencia de automovilistas que, al ver el congestionamiento vehicular, quieren ir a prisa, desconocen el tramo y van a exceso de velocidad, lo que impide reaccionar a tiempo ante algún incidente. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Por cierto, mire, continúan esto en la capital chiapaneca, las acciones de fumigación para contrarrestar los daños que eventualmente pueden provocar enfermedades causadas por vector, y me refiero en este caso al dengue, al zika y también al chikungunya. La Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez se encuentra realizando la fumigación contra el zancudo del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, los cuales también transmiten enfermedades como el virus del Zika y chikungunya. Al respecto, la Secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadúa, dio a conocer que durante esta semana se estará llevando a cabo la nebulización en el fraccionamiento Las Palmas, en la colonia El Retiro, Palmas Electricista, la colonia La Pimienta y la zona de los alrededores del Parque de la Mujer Soldado. En tanto que este lunes la actividad se lleva a cabo en el nuevo parque lineal ubicado a un costado del río Sabinal, desde la vía pacificada a la altura de la 16 calle Poniente hasta la altura de la 6 calle Oriente. En este lugar la nebulización se realizará con termonebulizadoras, por lo que se notará un humo denso y espeso con un aroma más fuerte, y se hace en horarios al amanecer y al atardecer, porque es cuando existe mayor presencia de mosquitos. Alfaro Cebadúa apuntó que las camionetas que fumigan lo hacen en frío y con micropartículas, y el aroma es poco menos denso, pero con una alta efectividad, porque tienen un efecto residual, lo que permite que el líquido quede pegado en las paredes y permanece por al menos 3 meses. Normalmente se hace cuando es época de sequía, no en época de lluvia, porque esto se lava y deja de servir, pero en esta ocasión reconoce que hay una densidad fuerte del mosquito, por lo que se tiene que actuar de inmediato. Citó además que cualquiera de estos dos líquidos son inofensivos y no afectan a niños, personas o mascotas. Recordemos que cualquiera de estos dos líquidos son inofensivos, no afectan ni dañan a las mascotas, mucho menos a las personas. Cuando veamos a estos equipos, por favor, abrir puertas y ventanas. No es tóxico, nos ayuda mucho. Consideró además que es muy importante que desde casa se haga el ejercicio de lava, tapa y voltea. Pero lo más importante es que desde casa hagamos el lava, tapa, voltea y tira, porque es en los depósitos de agua en donde vivimos, en donde prolifera la mayor cantidad de los mosquitos que pueden transmitir el dengue. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, hay una situación por demás preocupante que está ocurriendo en la República Mexicana y que por supuesto tiene también su impacto en el estado de Chiapas, y me refiero ante la falta de insumos que están viviendo en este caso industriales de la masa y la tortilla.
El presidente de la industria de la masa y la tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas, hizo un llamado al gobierno federal para voltear a ver y mantener un diálogo con los empresarios dedicados al ramo ante la crisis de insumos que se está viviendo. Queremos colaborar y ser intermediarios con el problema del hambre que se acentúa con fuerza en el sureste debido a la situación económica. Hay mucha gente pobre en un contexto donde los precios de los insumos y en este caso de la tortilla está incrementando en muchos estados, recalcó. Agregó que Chiapas es de los pocos estados que ha logrado mantener el precio a pesar del alza nacional en harinas, manteniendo un promedio de entre 22 y 23 pesos el kilo, a pesar de que hay estados que están hasta los 30 o por arriba de este precio. En un evento de conmemoración por el 12 aniversario de la industria de la masa y la tortilla Somos Chiapas, Ramón Salazar realzó el llamado al gobierno federal para generar un nuevo esquema de distribución. Somos aliados, no somos enemigos. Y no solo existen las tiendas de autoservicio, que a nivel nacional son 5,600 más o menos, contra 110,000 tortilleros que llevamos la cuchara del pueblo a México. Nos llamamos tortillerías tradicionales, molinos tradicionales, donde se consume la verdadera tortilla hecha con amor y con cariño, enfatizó. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Este dato que le voy a compartir realmente es preocupante en el sentido de que solamente 42,000 personas que tienen un oficio o un empleo, digamos aquí en el estado de Chiapas, tienen ingresos que son dignos. Vea de qué le hablo. Los estados del sur sureste forman la región más castigada económicamente del país, a pesar de que cuentan con puertos, zonas turísticas y producción petrolera. Millones de personas trabajan sin protección social ni derechos laborales, es decir, en la informalidad y sin salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Esto lo dio a conocer la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza tras una investigación. Se trata de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que en conjunto concentran una población económicamente activa de 16 millones de personas, pero solo 628,000 tienen trabajo formal en la IP y ganan un salario superior a los 20,000 pesos mensuales. En el caso de Chiapas, 1.3 millones de personas están desempleadas, 1.6 millones están en un trabajo informal, 124,000 con un salario insuficiente, 72,000 con salario de sobrevivencia y solo 42,000 con un salario digno. La organización dijo que es inaceptable que la economía crezca y que a la población se le mantenga en la pobreza. Informó para Noticias TVO Cuarto Poder, Jenny Pascasio. Por cierto, otro problema que se ha venido denunciando en los últimos años tiene que ver con la contaminación en los lagos de Montebello. Aquí se retoma el tema. Esta es información de mi compañero Daniel García. Los estudios más recientes sobre el impacto de las actividades humanas sobre los lagos de Montebello arrojan que las afectaciones a los cuerpos de agua no se detienen y cada vez es más notoria la evidencia en el cambio de coloración de azul a verde. Esto expuso el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Alcocer Durán. El investigador advierte que durante 80 años hay un proceso continuo y gradual de uso de fertilizantes, tal e inmoderada crecimiento urbano, así como las constantes descargas de aguas negras en los cuerpos de agua de la región. Estamos haciendo una valoración del nivel de daño. El impacto mayor que se evidencia en el cambio de coloración de azul a verde es un proceso que se conoce como eutroficación, que conlleva toda una serie de consecuencias negativas, explicó, al tiempo que detalló que este color verde deriva del fitoplancton que, bien fertilizado, se desarrolla de manera muy abundante. Esto prende los focos rojos porque lo que estamos haciendo es que con cada laguna que vamos dañando perdemos parte de esta riqueza biológica regional. Esto no se conocía, estamos descubriéndolo y es una llamada de atención muy importante para tomar acciones a la brevedad posible. Para mitigar esta problemática, Alcocer Durán sugiere implementar de manera urgente programas de control de contaminación en los diferentes sectores relacionados: educación ambiental para habitantes y autoridades, capacitación a agricultores, ganaderos y prestadores de servicios turísticos, así como la implementación de un monitoreo inmunológico de largo plazo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García.
Bueno, y otro tema además también preocupante que tiene que ver con el medio ambiente es esto que están advirtiendo algunos investigadores en el sentido de la disminución de estos grupos de mariposas, libélulas, polillas, roedores, incluso abejas. Investigadores advierten por un declive en las poblaciones de mariposas, polillas, libélulas, abejas, hormigas y escarabajos rodadores. El académico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad del Colegio de la Frontera Sur, Benigno Gómez y Gómez, resalta que de acuerdo a las estimaciones, de continuarse con los niveles de contaminación en 100 años, casi la mitad de las especies de insectos desaparecerá. El investigador detalla que si en un siglo seguimos al ritmo de devastación que tenemos en el mundo, cerca del 40% de las especies de insectos desaparecerá por completo, proceso al que los científicos están llamando insectagedón. El biólogo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas resaltó que este grupo taxonómico es el más numeroso de todos, pues se tienen registrados más de 1 millón de especies de insectos. La diversidad de estos es la más grande en todo el planeta y son los que mayores funciones cumplen en la actualidad. Nos permiten alimentarnos de muchos de ellos, se obtienen algunas sustancias medicinales y tienen un gran aporte para el hombre y el hombre en y el globo en general, detalló. El integrante del grupo académico sobre ecología evolutiva y conservación de sistemas socioambientales expuso que las especies con mayores afectaciones son aquellos organismos que están asociados al agua. Estos, dijo, ya están sumamente amenazados, pues en esta última década el 68% de sus poblaciones ha decaído fuertemente. El profesor titular enlistó que los principales servicios ecosistémicos son las cadenas tróficas en las que intervienen, la descomposición de materia orgánica, y una de las más importantes es la polinización, porque se ha visto que cerca del 90% de los angiospermas, es decir, unas 308 mil plantas, son polinizadas a través de insectos, y cerca del 75% de los principales cultivos humanos son posibles gracias a esta actividad. El presidente de la Red de Consejos Asesores de la Región Frontera Sur y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas subrayó que hoy en día todos podemos contribuir a frenar esta excisión acelerada. La primera es cambiar la perspectiva y ver que son iguales de importantes. Expuso acciones individuales, recomendó tener un jardín con plantas y tapitas de agua, ofreciendo un hotel para insectos a gran escala y de forma colectiva, recomendó acciones y políticas que frenen la tala inmoderada, la contaminación ambiental y el calentamiento global. Lo que dijo, las que dijo son las principales enemigos de estas especies. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Pues vamos al ámbito político. El senador Eduardo Ramírez Aguilar habló también de otro tema importante que tiene que ver con la preparación de una reforma constitucional para la protección de animales. Mire, en el marco del Día Mundial del Perro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que ante la violencia que se presenta contra los perros, está preparando una reforma al artículo 4 de la Constitución para establecer la figura de seres sintientes. Con esta propuesta, la cual buscará discutirse el próximo periodo ordinario de sesiones, podrán darle una connotación jurídica y legal para las conductas violentas de los humanos contra los animales. El líder del grupo parlamentario de Morena convocó a los congresos locales de las 32 entidades federativas a legislar en la materia para ser, dijo, defensores de los animales y procurar su bienestar. Así pues, lo puntualizó. Por cierto, la senadora Cecil de León visitó en este caso el municipio de Suchiapa también para escuchar a la población de aquella zona. La senadora Cecil de León sigue con los recorridos en los rincones de la entidad, esto en medio del receso legislativo, y en esta ocasión se fue a Suchiapa, donde fue recibida con entusiasmo por un grupo de mujeres comprometidas con el desarrollo de su municipio. La senadora sostuvo un encuentro en el que se abordaron temas relevantes como el papel de la mujer en la vida pública de nuestro país. También se comprometió a impulsar la candidatura de Suchiapa para ser nombrado pueblo mágico, ya que cuenta con gran tradición y belleza. Ahí Cecil tuvo la oportunidad en este caso de conversar con las presentes acerca de los logros obtenidos gracias a la lucha incansable de mujeres, así como del futuro de la entidad y de México, en el cual dijo todas deben ser protagonistas indiscutibles. Le digo, esto ocurrió en el municipio
de Suchiapa. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio, como siempre le damos las gracias, deseando que tenga un excelente lunes, buen provecho y recuerde que mañana en punto de las 8 de la mañana le estaremos llevando más información.